Isaías 53, el verso 11. Fueron más de 600 años antes de que Jesús naciera, que el profeta hebreo Isaías, lleno del Espíritu Santo, escribió las palabras que usted está por leer. Durante las últimas semanas he estado reflexionando sobre cada profecía que se cumplió simplemente durante la semana en que Jesús murió. Solo en esa semana, y particularmente el día que Jesús murió, hubo una cantidad sin fin de profecías exactamente cumplidas una detrás de la otra. 600 años antes de que Jesucristo naciera. La última parte de esa profecía es lo que vamos a leer ahora. La profecía declaró cómo Jesús nacería en un lugar humilde y sería de procedencia tan humilde y tan sencilla que nadie pensaría que él era el profeta que habían esperado los judíos. Nos dice que sería rechazado por su nación, que le voltearíamos la cara, dicen ellos, mientras él pasaba por ese camino doloroso llevando la cruz, que sería enjuiciado injustamente, que sería ejecutado entre dos criminales, que perdonaría a sus transgresores como Jesús lo hizo cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que las ovejas, queriendo decir sus discípulos, serían dispersados cuando él fuera apresado, pero que por el gozo puesto delante de él, él sufriría el oprobio, porque vería por fe lo que ganaría su sufrimiento. Y es exactamente lo que nos dice la Escritura al final. La última parte dice: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Y entonces, yendo a la historia del Nuevo Testamento, ustedes saben que lo último que nosotros sabemos de los discípulos cuando Jesús es clavado allí es que apenas unas pocas mujeres, su madre, Juan, el discípulo amado, de lejos están mirando mientras Jesús muere en la cruz. Lo siguiente que sabemos es que ninguno de sus discípulos está cerca. Todos aquellos huyeron de temor ante lo que podía pasarle a Jesús, y eventualmente pasó, que fue la tortura y la muerte. Se nos dice que Jesús muere y que mientras él está muriendo hay un par de discípulos secretos de Jesús que son líderes, gente cercana a los religiosos y la gente que mandó a Jesús a la cruz, que no estaban de acuerdo con lo que había pasado y que entonces se acercaron a Pilato y pidieron respetuosamente poder retirar el cuerpo de Cristo de la cruz. Era algo que había que hacer porque era el fin de semana, o venía el fin de semana, y ningún crucificado podía estar en público porque aquello era una afrenta a la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, tenía que ser retirado de manera pronta. Y como usted sabe también, o recordará también, la ejecución podía durar hasta muchas horas y hasta días. Y por ser que la Pascua venía, los soldados recibieron instrucciones, volviendo a Jesús, de que tenían que venir a revisar que los crucificados fueran retirados de allí, que hubieran muerto, y por lo tanto vinieron con sus espadas y con instrumentos a quebrar los pies de los dos ladrones que estaban a los pies a ambos lados de Jesús. Usted sabe que al quebrar los pies de ellos simplemente anticiparían o harían más rápida la muerte de esas personas para poder retirarlos. Pero que cuando llegaron a Jesús, nos dice el evangelio que el centurión, constatando que Jesús ya estaba muerto, no quiso quebrarle las piernas, sin saber que al no quebrarle las piernas cumpliría otra profecía de Isaías que había dicho que ni uno de sus huesos sería quebrado. Y entonces decide atravesarle el costado con una espada, sin saber que la profecía de otro profeta diría que un día, cuando la nación entera de Israel se vuelva a Dios, porque está apartada de Dios, cuando se vuelva a Dios
y reconozca que el Mesías que esperaban ya vino, y que es Yeshua, que es Jesucristo, nuestro Salvador, que ellos llorarán por aquel a quien ellos traspasaron. Se cumplió la profecía también, y vuelvo a mi tema. Así es que, siendo que Jesús ya estaba muerto, José de Arimatea, que es un hombre rico, le pide con respeto a Pilato: yo sé que estás en una premura, esto va a ser incómodo, yo te pido por favor, permíteme retirar el cuerpo de Jesús de la cruz sin dejarle saber que es porque él es discípulo. Y Pilato le dice: pues tienes el permiso. Y entonces él va junto con las mujeres y retiran el cuerpo de la cruz, y él trae lienzos nuevos y envuelven el cuerpo de Jesús, y él usa su propia tumba, una tumba que había cavado en la piedra cerca del monte de la calavera, que nadie había usado jamás para recibir el cuerpo de Jesús, cumpliendo otra profecía de Isaías que decía que el Mesías sería sepultado entre ricos. No sé si usted está viendo lo que está pasando acá, pero para los que creemos que este libro no es mitología, no son historietas, no son poesías bonitas, es la santa, incorruptible, poderosa palabra de Dios. Para los que creemos eso, nos llena de fuego en el corazón saber que cada cosa que pasó ese día ya había sido escrita y dicha. Jesús fue sepultado, y entonces voy a donde quiero ir. Los discípulos están escondidos, callados, pero lo siguiente que usted sabe, si usted lee los evangelios y el libro mismo de los hechos, usted va a descubrir que los discípulos están gritando, están llenos de gozo, están llenos de fuerza, están diciéndole a todo el mundo: el que ustedes juzgaron, el que ustedes dijeron que era un criminal, era el Hijo de Dios, y nosotros somos testigos de aquello. Y yo digo, ¿qué fue lo que pasó entre los que se escondían por miedo y aquellos que se ofrecieron a los oficiales y dijeron: si ustedes nos callan, no podremos callar, porque nuestros ojos han visto al Dios de la vida? Y todos sabemos que la respuesta es la resurrección. La resurrección cambió a gente cobarde y oculta por temor a la muerte a exponerse y a predicar y ser testigos y a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, para que gente como nosotros podamos estar adorando a Dios 2000 años después. Llevaron el evangelio a todas partes. La resurrección es la respuesta a ese cambio tan dramático. Gente que se ocultaba por temor, ahora se ofrecen a predicar. Gente que no quería estar cerca de Jesús, ahora se comprometen con él en público incluso. Gente que querían huir, ahora están yendo de pueblo en pueblo predicándole a la gente: él está vivo, él es el Mesías que estábamos esperando. Y la única explicación para un cambio tan dramático es la resurrección. No hay otra explicación. La resurrección les dio la fuerza para ser testigos. La resurrección les dio la fuerza para proclamar en vez de llorar. Y la resurrección les dio la fuerza incluso a la hora de su muerte. Se ofrecieron nuestros hermanos siglos después. Fueron sacrificados en estadios romanos, devorados por leones hambrientos, ofrecidos como antorchas en esos estadios, despojados de todo lo que tenían. En Roma pasó exactamente así. Y lo que no logró detenerlos a ninguno de esas personas que los querían matar y acabar, es que cada uno de ellos decía: conocemos a aquellos que predicaron y que lo vieron, anduvieron con él, comieron con él, lo vieron ascender al cielo, y no nos podemos callar. No lo vamos a callar. Él es el Dios de la vida. Es la razón por la que estamos aquí. Es la razón por la que estamos aquí. La luz le amaneció. Isaías lo vio en ese verso y dijo: después de su sufrimiento verá la luz. La luz de la resurrección. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana,
María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro, y sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Me encanta. Me encanta eso. Las piedras que la gente pone para dizque impedirle a Dios actuar, Dios las mueve como nada y se sienta sobre ellas. Se sienta sobre lo que parece imposible. Se sienta sobre tus dudas. Se sienta sobre tus temores. Se sienta sobre tu culpa. Se sienta sobre lo que el enemigo quiso hacer. Su aspecto era como el relámpago, como un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Y los guardas tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Y el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue resucitado, pero ya cambió de dirección, señores. Él no se puede quedar aquí en una tumba. Él la tomó prestada, pero está sentado en gloria ahora. Él es el Hijo de Dios. La muerte no lo puede sostener. La muerte no lo puede callar. No está aquí. Ha resucitado, tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Y yo quiero recordarte una cosa. Sé que estamos aquí porque somos cristianos, porque creemos en Dios, claro. Pero yo se lo quiero volver a recordar. La forma en que estamos componiendo canciones poéticas es muy bueno al día de hoy, pero yo he visto repetidas veces en estos últimos meses canciones que dicen: Él no murió, Él no murió. No, señores, Él murió. Juan lo vio, su madre lo vio, los soldados se aseguraron que estaba muerto. No, 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 es que Él no murió. Yo sé lo que quieren decir las canciones, quieren decir: no se quedó muerto. Pero yo no puedo negar lo que dijeron los discípulos: Él murió, no se desmayó, como dicen algunas personas. No se desmayó, como quizás lo dicen ciertas religiones. Murió, pero tenía el poder de levantarse dentro de los muertos, de entre los muertos. Ese es el punto. Esto causó un revuelo, por supuesto, entre los discípulos. Los primeros discípulos que escucharon eso no lo creyeron. Y me encanta un detalle del evangelio, porque varios de los evangelistas nos lo cuentan. Fueron las mujeres las primeras que lo vieron vivo. Me encanta. ¿Saben por qué? Yo no digo que Dios lo haya hecho con ese propósito. Yo le preguntaría algún día a Él. Pero lo que sí sé es una cosa: a la religión le encantó predicar por años. Fue la mujer la que cayó. Fue la mujer la que fue engañada. Fue la mujer la que embobó a Adán también para que comiera de la manzana. La religión llegó a decir cosas tan grotescas y tan burdas y tan malas como: no se puede confiar en las mujeres. No se puede confiar en las mujeres porque ellas son las que cayeron. Jesús dice: pues ahórrense las palabras, porque mis primeras testigos son las mujeres. Esas son las que le iban a creer al Señor. María Magdalena fue la primera. Y María Magdalena, todavía los hombres la veían como: ¿será que se ha convertido? ¿Será que de veras se convirtió? Pues cierren la boca. ¿Por qué? Porque esa es la primera a la que Jesús le dijo: mija, estoy vivo, abráceme y vaya y celebre con los demás, porque el Hijo de Dios está vivo. Los discípulos, claro, no les creyeron. Los discípulos estaban ahí medios confundidos, pero ellas estaban claras. Ellas estaban claras. A veces las mujeres ven lo que los hombres no podemos ver. Sí, señores. Y ven clarito. Y saben por dónde ir. Y bendito sea Dios. Porque cuando se trata, escúcheme bien, porque cuando se trata de fe, esas se ponen de pie y pelean por la fe. Esas buscan a Dios. Esas se encienden con el Espíritu Santo. Esas pelean por las cosas de Dios. Y pelean por sus matrimonios. Y pelean por sus hijos. Y no se cansan, aunque se vuelvan duros, aunque se vuelvan rebeldes. Ellas doblan las rodillas y dicen: se me gastan las rodillas primero.
se cansarán ellos de ser duros antes de yo buscar a Dios hasta que vea que su presencia toca a mi familia. Bendito sea Dios por eso. Yo creo que la razón por la que Jesús dejó a María Magdalena a verlo primero es porque quería dignificar a las mujeres. Yo no puedo creer, me da vergüenza todavía creer que 2000 años después todavía hay gente discutiendo si las mujeres tienen ministerio o no tienen ministerio. Cierre la boca, por favor, y vea el Evangelio. María Magdalena fue la primera que fue comisionada para llevar la noticia. ¡Wow! ¿Había que pedirle permiso a Pedro para eso? No, señores. Pedro fue el que vino también. Ay, ¿qué pasó? ¿Y dónde está? ¿Qué? Ángel? Señores, Dios no le tiene que pedir permiso a usted para usar a una mujer. Dios puede revelarse al corazón de una mujer y levantarla y usarla como Él quiere usarla. Ah, no, que hay que pedirle acreditaciones y créditos y carnets. Déjese de vainas. Cuando el Espíritu Santo tocó a María, María se fue corriendo y dijo: está vivo, mi Redentor vive, yo lo sabía. Pero antes de que eso pasara, ahí está llorando. Tuvo unos minutos ahí de, se fue a la tumba y lloraba y se asomaba a la tumba diciendo dónde le han puesto. Y en una de esas que se asoma, porque también son bien curiosas. Son bien curiosas. Y cuando todos se fueron, pasaron, las otras mujeres se fueron, ella se quedó por ahí llorando y se limpiaba las lágrimas y chequeaba cómo estaba todo y por qué el lienzo está aquí, por qué el otro está allá. Y ella estaba sacando sus conclusiones llorando. ¡Qué barbaridad! Dice que volteando la mirada vio a Jesús de pie ahí, pero no sabía que era Jesús. Y le dijo, pensando, le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Jesús le dijo esto. Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: sí, porque también tiene una creatividad increíble. Le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Qué belleza, no, qué belleza. Según ella, lo iba a cargar. Qué cosa más linda, pero está bien. Le sobraron las ganas, eso es lo importante. Es como yo digo, ahí van 3 o 4 o 5 mujeres en la mañana del domingo de resurrección, 5 mujeres con perfumes y con cosas para honrar la última ofrenda que se le hacía a un muerto. Y yo digo, ¿y quién les iba a mover la piedra? Y eso, de hecho, el evangelista dice que ellas iban diciendo: ay, qué barbaridad y qué miedo, porque es de noche, qué sé yo lo que pasó, si nos ven, que somos discípulas, algo puede pasar, lo que fuera. Pero ellas iban con los paquetones ahí de perfume, de aceite y de todo ahí, en la madrugada, antes de que el sol naciera, y ellas mismas iban conversando: ay, qué bien que nos preparamos, y quién nos va a abrir la piedra, quién nos va a mover la piedra, no sabemos, pero ahí vamos. Ahí vamos igual. Y le dice: ay, mira que el hortelano, el jardinero, pues si usted se lo llevó, Señor, por favor, tal vez le pareció que no era un buen lugar para María. Y se le cayeron las vendas de los ojos cuando dijo María, porque nadie te llama por tu nombre como Jesús lo hace. Nadie te conoce como Jesús te conoce. Nadie. Él sabe con qué tono llegarte. Algunos de nosotros nos tiene que decir María. A otros les tiene que decir María. A otras les tiene que decir María. Usted sabrá cómo se entiende con su Señor, pero Él sabe cómo llegarle a tu corazón, como nadie puede llegarle a tu corazón. Cuando Él te llama, tú sabes que tú sabes que tú sabes que es Él que te está llamando. Cuando Él te dice no entres ahí, tú sabes que es Él. Cuando Él te dice cállate, tú sabes que es Él. Cuando Él te dice yo te quiero en mi reino, tú sabes que es Él. Y por más que tú le pongas excusas, tú sabes, que sabes, que sabes que Él te está llamando.
Y cuando ella se da cuenta, se voltea y le grita: "Maestro". Y la escritura lo siguiente que dice es que Jesús dice: "Suéltame". Claro, porque se le fue encima. "Maestro", lo abrazó. Qué momento. Lo único que esa mujer esperaba ese día era ver el cadáver, las manchas de sangre, lo grotesco, el rastro de las espinas en la frente, la cara hinchada. Era un desastre lo que ella iba a ver, pero lo que se encontró fue a su Señor diciéndole su nombre: "María, María, ¿por qué estás buscando donde no tienes que buscar? ¿Por qué sigues estacionada en el viernes cuando ya es domingo? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos buscando respuestas en el pasado cuando Dios está en tu futuro? Porque al enemigo le conviene quedarnos, dejarnos, arruinarnos, enfrascarnos el viernes, en tu viernes. Él quiere que te quedes pegado allí, pegado en tu caída, pegado en tu fracaso, pegado en tu adicción, pegado en esa pérdida, pegado en ese momento donde te trabaste en la vida, pegado diciendo: "Pero es que sí quiero, pero es que esta adicción, sí quiero, pero es que esto puede más, sí quiero, pero la tumba, ay, yo quisiera seguir a Jesús, pero es que ya no soy igual". ¿Cuántos de los que estamos acá recordamos algún momento en la vida en que buscábamos a Jesús con todo el corazón, pero ya no? ¿Cuántos de nosotros recordamos una niñez llena de devoción a Dios, pero ya no estamos allí? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: "Es que no soy ni sombra del cristiano que fui alguna vez"? Y aquello que te dices como para empujarte hacia adelante te amarra más hacia atrás. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado a Dios en el pasado de una manera plena, pero hoy no lo estamos experimentando? ¿Y qué hacemos para ayudarnos a experimentarlo? Nos vamos a la tumba, nos vamos al pasado, nos vamos a decir: "Ah, cuando yo buscaba a Dios, ah, cuando mi mamá oraba por mí, ah, cuando las cosas eran diferentes. Si yo no hubiese perdido eso, si yo no hubiese cometido esa falta, si yo hubiese escuchado a Dios en el pasado, entonces podría sentir a Jesús". Pero ahí está Jesús atrás tuyo. Tú estás enfocado en donde dejaste a Jesús en el pasado. Tú estás enfocado en donde caíste de la gracia de Dios. Tú estás enfocado donde el enemigo quiere enfocarte, en tu pecado, en tu fracaso. Pero Jesús ya avanzó de allí. Y aunque tú estás llorando aquí al frente, Jesús está atrás tuyo, que no es atrás tuyo, es adelante en sus propósitos, y te está diciendo: "José, María, Antonio, ¿qué estás haciendo mirando hacia ahí? Ya no estoy ahí. Voltéate y mira el propósito que yo tengo para ti. Yo estoy adelante de ti. Yo voy adelante de ti. Yo tengo cosas nuevas para ti. Yo tengo una devoción nueva para ti. Yo tengo un fuego nuevo para ti. Yo tengo niveles nuevos para ti. Yo tengo caminos nuevos para ti. Yo tengo ministerios nuevos para ti". Yo me doy cuenta de una cosa: el cambio para María fue tan radical, tan fuerte, cuando a ella le cae el 20 de lo que está pasando, que nadie puede callarla después. Aún lo sabe lo todo de los discípulos, que dijeron: "Ay, pues que las mujeres tienen un síndrome post-trauma o algo así. Fue mucho esto de la cruz". Así, ellas fueron las que lo vieron, ellos no. Algunos de ellos huyeron, ellos no estuvieron cerca de la cruz. Ellas estuvieron cerca de la cruz. Y las juzgan de que están un poco desubicadas. Ustedes saben, las mujeres un poquito desubicadas a veces. Sienten demasiado, son demasiado emocionales. Es mucho, ella no, ni ella se entiende.
No, señores, cuando ella tocó la puerta de esos sabelotodos que quisieron venir a tratar de verificar los objetivos, los hombres, los objetivos, los que pueden manejar las ecuaciones correctamente. El lienzo está aquí, está a tantos centímetros, y entonces no. Lo que nuestras matemáticas dicen es: aquí no pasó nada. El cuerpo no está. Quiere decir que alguien se lo robó. Aunque usted diga que había ángeles que dijeron lo que fuera, a las mujeres no se les puede creer. Mientras yo no lo vea, mientras yo no toque, mientras yo no vea la herida, a mí no me mete en cuento. Pero Jesús se les metió en el cuarto donde estaban y les dijo: ¿cuál es el problema, señores? ¿Por qué siguen buscando entre los muertos al que vive? Dios te está llamando a que te levantes de esa tumba. Dios te está llamando a que te sueltes de tu pasado. Dios te está llamando a que veas hacia el frente, porque nuestra esperanza vive. Nuestra esperanza está viva. El Señor te está diciendo: es adelante donde yo me voy a revelar a tu vida. Fuiste muy bueno en el pasado, serviste a Dios en el pasado, sentiste a Dios en el pasado. Dios no está en tu pasado. Dios está al frente tuyo diciéndome: si me das la oportunidad, yo te voy a llevar a una nueva relación conmigo. Si me das espacio, yo te voy a enseñar lo que es adorar al Dios vivo. Si me das espacio en tu corazón, yo me doy cuenta de una cosa. En esencia, el cambio está en la vida de las personas. Se da dependiendo de cómo nosotros ponemos fe en su palabra. Cómo reaccionamos ante su palabra determina hacia dónde vamos en nuestra relación con Dios y hacia dónde vamos en la vida. Los llevo a un pensamiento más. Habiendo dicho eso, a los discípulos que se regresaban a la aldea de Emaús desanimados, cabizbajos, a San Juan, que nos dice en el texto que Jesús se les aparece entonces y les cuestiona las caras de corbata que tienen y les dice: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están tan desanimados? Y los discípulos le contestan: pero es que tú eres el único extranjero que no vio las noticias este fin de semana. Y él dice: ¿cuáles noticias? Ay, pues de cómo mataron a Jesús. Y abren la boca y meten las patas hasta adentro. Es una cosa tremenda. No saben que le están hablando al jefe y comienzan a hablar del jefe y dicen: es que nosotros creíamos, verbo tiempo pasado de ya no más, creíamos que él era el que tenía que venir, pero ya no, ya no creemos. Por eso estamos yéndonos a Emaús, nos vamos a lo más familiar que tenemos. Cuando la gente pierde fe, ¿qué hace? Se vuelve al rincón hediondo del pasado. Vuelve a lo más familiar, a las mismas sinvergüenzadas del pasado, a las mismas cosas vanas del pasado, porque no les quedaba nada. Les habían matado la esperanza. Nosotros, dice el texto, teníamos la esperanza de que él, y aquí no pasó nada. ¿Y qué hace Jesús cuando la gente está enfocada en la tumba? Les saca de allí. ¿Cómo? Diciéndoles la palabra. Les dijo: qué torpes son ustedes. En la versión costarricense diría: pero qué montón de cabezones, pero qué jupones, tardos de corazón para creer. Escuchen, si no tiene su Biblia, pues léanlo en la pantalla, y si no, mire aquí al frente. Tardos para creer todo lo que han dicho. ¿Quiénes? Las profecías. Señores, estaba escrito. A Dios no se le va un detalle de la mano. Lo que le pasó a Jesús no fue accidente. Los profetas lo dijeron porque era el plan de Dios. Esta palabra gobierna la historia. Esta palabra gobierna gobiernos. Y esta palabra puede gobernar tu vida y llevarte al propósito de Dios, si basas tu vida en lo que dice esta palabra de Dios.
¿Dónde está la palabra de Dios? La habían olvidado. Pero ¿qué hizo Jesús? Esa ternura de Jesús, es la belleza de Jesús. Él dice: estos par de cabezones está bien. Si fuera Jesús, uno como nosotros lo agarraría, a Biblia se hubiera dicho: ¿dónde? ¿Quién me? Tráigame la Biblia para ver si. Ay, si fuera como los cristianos latinos, algunos que hay por ahí que les encanta andar con Biblia grande como esa que me traje hoy. Volar a hacer frisbee con Biblia, así aquel que está saliendo ya. Nos encanta volarle Biblia a la gente. Ay, que Dios creó las redes sociales, yo creo, para llevar el evangelio, pero la gente lo está usando para usar la Biblia de frisbee. Juácatela. Nos encanta partirle la vida en dos con la Biblia a la gente. Y si Jesús fuera así, pero gracias a Dios Jesús no es así, porque le dijo nada más, le dijo: par de cabezones, pues está bien, son tardos para recordar todo lo que los profetas dijeron. Y comenzando desde Moisés y pasando por todos los profetas, ¿qué conversación sería esa? Yo quisiera que alguien hubiera podido grabar aquello y escuchar a Jesús mismo explicar quién es Él en cada libro de la Biblia. Y aquel par de bobos comenzaron a dejar la desesperanza y se comenzaron a llenar de fuego, diciendo: pero nosotros creíamos que era víctima. No, señores, en el reino de Dios no hay víctimas. Hay gente que tiene el propósito de Dios y caminan en el propósito de Dios. Caminan en el propósito de Dios. Y entonces Isaías cobra sentido, y quizás Jesús pasó por varias de las profecías de Isaías 600 años antes. Las copias del libro de Isaías son las copias más abundantes que hay de literatura antigua. Y le hablo a los de ustedes que quizás gustan de literatura y de antigüedad, porque cuando hay copias lo más viejas posibles, enteramente bien conservadas, como sucede con el libro de Isaías, los historiadores dicen: lo más probable que lo que estamos leyendo hoy es exactamente lo que se escribió. Queriendo decirnos a nosotros: si no creen en profecías, no crean. Pero cuando Isaías habló 600 años antes, se cumplió el día que Jesucristo murió y resucitó. Y si yo estoy entendiendo bien el mensaje, a mí Dios me está diciendo una cosa: mi hijo, no se preocupa, no se preocupe, crea la palabra de Dios. Base su vida en la palabra de Dios, porque si Él prometió que enviaría un redentor, desde Génesis capítulo 3 dijo: pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y tú le vas a herir en el calcañar, pero ella te va a romper la cabeza. Desde ese momento habló de que Dios enviaría a alguien que nos rescataría de lo que Satanás hizo con la raza humana al alejarla de Dios. Dios prometió y Dios cumplió en la cruz. La salvación vino para que nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos regresar a Dios. ¿Qué estoy diciendo en esta tarde? Que si Dios dice, Dios hace. Y lo mejor que yo puedo hacer no es vivir de acuerdo ni a modas ni a tendencias, sino a lo que dice la palabra de Dios. Yo honro la palabra de Dios desde este púlpito. Hay gente usando púlpitos en internet para decir muchas cosas, para hacer mucho daño. Hay gente que incluso usa púlpitos para romperle la cabeza y los corazones a la gente. Pero uso este púlpito hoy en la autoridad de la palabra de Dios para levantar esta palabra de Dios y decir: en esta palabra hay esperanza para que tú vuelvas a recuperar tu esperanza. Hay esperanza para que tú comiences de nuevo hoy. Hay esperanza para que tengas perdón de tus pecados. Hay esperanza para tu matrimonio. Hay esperanza para que seas libre de las adicciones. Hay esperanza para que encuentres tu futuro. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿Qué estoy haciendo con la palabra de Dios? Es mi punto. Porque los discípulos agarraron la onda y dijeron: si lo que los profetas dijeron es verdad, más vale que no lo callemos. Él es el Hijo de Dios y el mundo lo va a saber. Y yo digo: ¿y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo con esta palabra?
¿A dónde la hemos puesto? ¿Qué lugar ocupa en nuestras vidas? ¿Estamos respetando la palabra de Dios? ¿Estamos amando la palabra de Dios? Usted no vino aquí a la iglesia para que alguien le dé por la cabeza. Pero yo sí lo quiero poner a pensar a usted. Porque si en alguna época de la historia ha habido abandono hacia esta palabra, es hoy. Si en alguna época en la vida la gente ha tenido pereza de revisar lo que este libro dice, es hoy. Muchos de nosotros estamos muriéndonos espiritualmente de inanición espiritual porque no nos hemos dado el tiempo de ver lo que Dios dice de mí en esta palabra. Y nuestra vida espiritual se está basando en experiencias esporádicas, en momentos emocionales, en una conferencia o en un servicio, pero no en lo que dice la palabra que rige el universo. Y yo termino con esto. Esta palabra dice que la raza humana cayó en pecado y está caída, pero que Dios prometió enviar un Mesías y lo envió. Y esta palabra dice que todo aquel que crea será salvo. Esta palabra dice que aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y vive de acuerdo a esta palabra va a ser llamado Hijo de Dios y tiene herencia en el cielo. Y si yo creo esa palabra, lo mejor que yo puedo hacer es arrepentirme de mis pecados y cambiar la dirección de mi vida y comenzar a regir mi vida por el consejo precioso y eterno de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tu revista favorita va a pasar, tus artistas favoritos van a pasar, tus candidatos favoritos van a pasar, y los que no son favoritos también. Las modas pasan, los gobiernos van y vienen, las tendencias se van, lo que digan tus amigos también. Este libro permanece para siempre. Y si a mí me dice que soy pecador, ¿cómo respondo a él? Pues le pido perdón a Dios. Si a mí me dice, habiéndome arrepentido, que mis pecados quedaron atrás, pues yo digo: amén, Señor, vamos a una nueva vida. Si a mí me dice que su palabra me puede santificar y hacerme un hijo de Dios, yo lo voy a creer por fe en el nombre del Señor. Si a mí esta palabra me dice, vayan por todo el mundo, prediquen las buenas noticias, que yo estoy con ustedes hasta el fin del tiempo, ¿qué le queda a usted y qué me queda a mí? ¿Qué nos queda? ¿Ah? Usted puede decir: ay, que yo no siento. Es que hay algunos que tienen el llamado de ir, eso de ir ahí. Pero yo prefiero ser un cristiano de la secreta. Yo prefiero pues estarme calladito y bueno, que el Señor obre. No, mijo, si esta palabra quemó los corazones de los primeros discípulos, bendiga a Dios, porque por eso usted está sentado acá y usted le debe eso a ese mundo que está allá afuera. No los escuché, señores. Esta palabra a un nuevo día hoy. Algunos de ustedes necesitan pedir perdón. Otros de nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Y otros necesitamos comprometernos para llevarle esta palabra a un mundo que la necesita. ¿Quién me va a responder a ese llamado el día de hoy? ¿Quién le va a decir a Dios: Señor, yo te digo que aquí estoy? Si tu palabra hizo los cielos y la tierra, y con el poder de tu palabra creaste la luz y creaste las montañas, yo te digo, yo también creo en ti, Señor. Si tu palabra dijo que el Mesías vendría y lo mandaste, yo creo en el Mesías que enviaste y yo me rindo a ese Mesías. Si tu palabra me dice que yo soy testigo, pues yo soy testigo tuyo, Señor. ¿Alguien se apunta conmigo? ¿Alguien se apunta a no dejar la esperanza encerrada en cuatro paredes, sino a llevarla a otras personas que necesitan? ¿Alguien se apunta a comprometerse con la agenda que Dios tiene para cambiar a Houston y llevar esperanza a las naciones? ¿Alguien se quiere comprometer conmigo para decirle: este año mi casa y yo vamos a servir a Dios?
Alguien se compromete para decirle: yo voy a honrar la palabra de Dios en mi vida. Yo sé que el Espíritu Santo está en mí y Él me va a ayudar. Yo voy a dejar la apatía y la pereza para responderle a la palabra de Dios como merece. Porque si Él dice, y los profetas han dicho que regresa, Él viene por usted también. Él viene por usted también. Él viene por usted. Y más vale, yo lo digo con esperanza, más vale que nos encuentre de pie esperándolo y diciéndole: Señor, he hecho todo lo posible por tu gracia para vivir y para testificar de quién eres. A alguien el Señor le está llamando a salir de la pasividad en el nombre de Jesús. ¿Por qué no alza sus manos donde usted está y responde a la palabra de Dios? Responda como María Magdalena, responda como Pedro y como Juan, responda conmigo a la palabra de Dios y digámosle: aquí estoy, Señor. Es por eso que estás aquí, porque al que se perdió, Él lo busca una y otra vez hasta que diga: aquí estoy. Y los de ustedes que saben y sienten el llamar de Dios diciéndote: quiero cambiarte la vida, quiero pedirte que salgas de tu silla y vengas aquí al frente y le rindas tu vida al Señor hoy. Si necesitas el perdón de tus pecados, Él está aquí para perdonarte. Este altar está abierto para ti, por eso estás aquí hoy. Si quieres darle tu corazón a Jesucristo, toma la decisión y ven aquí al frente. Él te va a perdonar, Él va a venir a tu corazón y te va a dar una nueva vida. Yo te doy unos minutos. Donde quiera que estés, sal de esa silla y ven a los brazos del Señor. Si tú dices: yo necesito una nueva oportunidad, ven al frente, suelta el pasado, deja de tener los ojos en la tumba y ven a recibir esperanza. Que no baje ese aplauso hacia todo aquel que está comenzando una nueva vida hoy. Yo he decidido, yo estoy decidiendo buscar a Dios. He decidido creerle al Señor. Donde sea que estés, deja esa tumba atrás y ven corriendo a recibir el perdón, la nueva vida. Oh. Hay algunos que están fríos y pasivos. Dios los está llamando a encender sus corazones en obediencia a Dios. Donde estés, este es un domingo de consagración a Dios. Deja tu silla y ven aquí al frente y reconsagra la vida a Dios. Fuiste un cristiano dedicado atrás. Fuiste un niño que buscaba a Dios. Hace mucho lo dejaste. Este domingo Él te está diciendo: yo lo haré otra vez en tu vida. Voy a levantarte, voy a restaurarte, voy a volver a llenarte de mi Espíritu Santo. Donde estés, suéltate, suelta ese pasado. Y como una señal de fe, acciónate. Y cuando des los pasos por este pasillo, dile en tu corazón a Dios: yo no vuelvo atrás. Yo sé para qué nací. Yo nací para ti, Señor. Yo nací para servirte. Hay algunos que vinieron a este país con una clara decisión de que en este país iban a servir a Dios, pero los afanes les han ahogado la devoción a Dios. Y ya escuchaste, si Él decidió ser siervo para venir a buscar lo que estaba perdido, Dios te está llamando a que hagas lo mismo. Y hay muchos latinoamericanos que no han entendido, pero van a entenderlo hoy. Dios no te bendijo en esta nación para que te duermas sobre un colchón más cómodo. Te trajo esta nación para hacerte un misionero de su salvación. Donde tú estés, suelta esa comodidad y ven a consagrarte a Dios aquí al frente. Ven a decirle a Dios: estoy dispuesto, yo también quiero hacerlo, Señor. Yo también voy a contestarle a tu palabra. Donde sea que usted esté, levante sus brazos a Dios y dígale: aquí estoy, Señor. Yo suelto la desesperanza, yo suelto la amargura, yo suelto la culpa,
Yo suelto la rebelión. Yo suelto el pecado. Yo suelto, Señor, la incredulidad que me ha dicho: ni lo intentes, no vas a lograr sostenerte en pie un día. Pero yo digo, Señor, no estoy mirando más la tumba. Yo sé dónde estás. Me estás llamando hacia adelante. Me estás llamando a un nuevo día. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Recíbeme tú. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Perdónalos tú, Señor. Sé que lo hiciste en la cruz ya, Señor. Recíbeme. Dame de tu Espíritu Santo. Dile conmigo, abre tus labios y dile: Señor, me arrepiento. Te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Mi vida no me pertenece más, es tuya, Señor. Mi vida es tuya. 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 Voy a vivir por tu palabra. Voy a responderle a tu palabra. Señor, no me quedo quieto, callado, pasivo. Si la creación te adora, yo también, Señor. Si las rocas te adoran, yo también. Si los mares te adoran, yo también, Señor. Si Jesucristo te sirvió, yo también lo haré, Señor. Yo te ofrezco las manos, mi familia, mi casa, los años que me des, la fuerza que me des, mi juventud, mi vejez, todo lo que soy, todo lo que tengo es para tu reino, es para tu agenda, es para tu propósito, Señor. No somos de este mundo, somos peregrinos acá. Vamos camino a la eternidad, Señor, que nos espera con brazos abiertos. Pero quiero comenzarla desde ya, Señor, viviendo en tu voluntad. Hoy me consagro a ti, Señor. Hoy me dedico a ti, Señor. Estas manos son señal de dedicación a ti, Señor. A mí el temor no me va a sostener más. La culpa no me sostiene más. La vergüenza no me sostiene más. Me sostiene tu gracia, Señor. Me sostiene tu espíritu y me sostiene tu palabra, Señor. Alguien puede comenzar simplemente a levantar la voz y decirle: gracias, 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 gracias. Dile conmigo: te amo, te amo, te amo. Te amo, Señor, te amo, te adoro, te adoro. Tú eres mi vida, tú eres mi gozo, tú eres mi dueño. Lo voy a cantar un millón de veces, lo voy a declarar. Con mi vida lo voy a declarar. Eres el Señor de mi vida, eres el Señor de tu pueblo. Oh, te damos honor y gracia, gloria a ti. Aleluya, tu presencia está aquí, Señor. Tu presencia me llena, tu presencia sellando tu palabra en mí. Oh, gracias, 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 Señor. Este año lo voy a vivir diferente. Este año lo voy a vivir con todo el alma y todo el corazón para ti, Señor. Este año es año de nuevos comienzos para mí, Señor. Aleluya. Alguien le dice gracias a Él. Alguien le dice gracias a Él. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Espero que hayas disfrutado mucho de esta prédica. Si quieres disfrutar de otras, por favor oprime el botón aquí a tu derecha y así vas a suscribirte a nuestro canal. Y si quieres disfrutar de nuestra más reciente producción, por favor aprieta el botón a este lado
y vas a disfrutar de la música más reciente del ministerio. Gracias por estar en nuestro canal.